de mama conlleva no solamente a la solidaridad para cada una de las mujeres que han sido y han salido victoriosas de esta lucha, sino que también para todas aquellas mujeres que de una u otra manera están como sobrevivientes y sobre todo están siendo mujeres ejemplo. El cáncer de mama corresponde a la segunda causa de muerte de cánceres en este país en las mujeres. Y lo más triste del caso es que una de cada cuatro de nosotras las mujeres tenemos la alta incidencia de padecer de esta patología, eminentemente prevenible. Según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2030 van a haber más de 530 millones de mujeres que podemos llegar a padecer esta enfermedad. Es por eso que el cáncer, específicamente de mama, impacta no solamente a las personas, sino el rol familiar, el rol social, el rol dramático en el que esa familia, después de darle la noticia y decirle tiene cáncer de mama, empieza a padecer. Todas aquellas enfermedades, aquellas situaciones psicológicas, laborales, como ya decían las compañeras, económicas, que significan un cambio dramático en la vida de una mujer. El cáncer de mama es un problema eminentemente de salud pública y de eso se trata este día que nosotros hablamos de la necesidad de hacer un alto y hablar del tema. Es una enfermedad de salud pública y por lo tanto debemos de crear condiciones que nos permitan a nosotros trabajar en este tema, sobre todo elevando presupuestos y mejorando las acciones de salud para esta enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, la consideración especial en el tema es básicamente la prevención. Estamos hablando del autoexamen. A todas esas personas salvadoreñas que este día nos escuchan y nos miran por la televisión, cierto es que hemos hecho mucho, pero la base está exclusivamente en la prevención que cada una de nosotras haga. Como médica y como mujer, reconozco lo difícil que es acceder y llegar a que las personas entiendan que el autoexamen de mama es tan sencillo como cualquier condición higiénica que uno debe de realizarse mes a mes. Pero sí es necesario y sí es posible. Si vencemos todas aquellas barreras que a nosotros como Estado nos permiten no llegar a la población más vulnerable. En el Instituto Salvadoreño del Seguro Social este año se han diagnosticado aproximadamente 400 casos, más de un caso diario, la gran mayoría de ellos debido a que han sido evaluados en un nivel primario de atención, han llegado a ser en este momento personas sobrevivientes de cáncer. En el ente público todavía falta que creamos políticas de prevención más severas y somos nosotros los legisladores parte de los que llevamos esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque necesitamos que se haya más presupuesto en las áreas de salud. Así es de que vaya para cada una de las salvadoreñas que están en este momento en esa lucha tan fuerte y en esa lucha tan dura, de las cuales en este momento creo que no hay una de las compañeras diputadas en esta sala que no hayamos conocido o no hayamos tenido una familiar que haya tenido que combatir con esta enfermedad. Una enfermedad en la cual debemos de estar nosotras como mujeres pendientes y reiterando que el autoexamen de mama y el acudir a cualquier centro, cualquier unidad de salud,
es lo más vital para nosotros las mujeres. No olvidemos un dato que es sumamente fuerte y duro. Una de cada cuatro mujeres vamos a llegar a padecer de esta enfermedad. Así es de que para todas las mujeres salvadoreñas vaya nuestra solidaridad y por supuesto vaya nuestro empeño para hacer a través de nuestro trabajo un servicio que permita hacerse sentido en cada uno de los lugares donde se está manejando el tema del cáncer de mama. Un saludo para todas aquellas salvadoreñas, madres, hijas, que tienen y están luchando con esta enfermedad. Gracias, presidente.